adelante, pasen, vean, disfruten, bienvenidos. Comienza una nueva edición de 22 Yardas Rugby. Con ustedes, una conductora multifashion que no le teme a nada, Patrick Millán. Hola, 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 muy buenas noches a todos ustedes, a los de aquí, a los de allá y a los de todas partes. Hoy es un programa muy especial. Lo primero que te quiero contar, estoy como muy sensible, acá en el último programa de este 2021, el programa número 438, un programa que trata de ofrecer toda esa información que pasa en nuestro rugby, arrancando del anonimato a tanto Puma, ¿no es cierto? Así que bueno, vos me permitirás emocionarme, porque además, si bien me ves solita aquí en el estudio, estoy acompañada de todos ustedes y además de algunos presidentes de las uniones. Y hablando de eso, así como te saludé, ¿te parece que lo saludemos a él? Porque sí, está él con vos, con 22 y con todo nuestro queridísimo rugby. Volvemos, me reacomodé un poquito, le digo a la gente de Facebook y le digo a la gente de Instagram. Programón el de hoy, no te vayas, porque todos los presidentes quieren hablar con vos, quieren dejarte sus saludos, quieren dejarte sus deseos. Estoy viendo a Diego Minué, un gran amigo, quédate Dieguito, recién pasó el presidente de la Unión Argentina de Rugby. También tenemos ahora la oportunidad de hablar con nada más ni nada menos que el presidente de la Unión de Rugby de Formosa, el señor Alfredo Bedoya, un amigo de 22. Muy, pero muy buenas noches y bienvenido a 22 Yardas Rugby. Hola Patricia, muy buenas noches a vos y a todo tu programa, a toda tu audiencia. La verdad que muy agradecido por tu invitación en este cierre del 2021. Qué lindo, gracias, porque fue un año complicado, Alfredo. ¿Cuál es el balance que podés hacer luego de enfrentar una presidencia que creo yo te tomó en desventaja a vos y a todo el mundo? Nadie está preparado para una pandemia. ¿Cómo fue adaptarse a esta situación histórica? Mira, Patricia, la verdad que en el caso particular mío y de la Unión de Rugby de Formosa, la pandemia nos pegó muy mal y muy distinto al resto. ¿Por qué digo muy distinto? Porque nosotros acá en Formosa tuvimos un cierre prácticamente hermético en todo lo que sea actividad deportiva. Durante los 18 meses de pandemia, y recién pudimos volver a practicar deporte o a practicar particularmente el rugby con entrenamiento sin contacto en el mes de septiembre de este año 2021. Uh-huh. Entonces, para mí, yo hace 7 años estoy en la Unión de Rugby Formosa y veníamos con un empuje bastante fuerte y consolidado, porque la verdad que todo mi consejo se puso las pilas y hicimos, no para hablar bien del consejo en sí, pero hicimos una muy buena gestión. Cuando agarramos la Unión, sí, tenía 400 jugadores. Y fue en el año 2015, en abril del 2015. Y en diciembre del 2019 cerramos el año con 1.100 jugadores competitivos asegurados en la Unión Argentina de Rugby. Mira. O sea que prácticamente triplicamos la cantidad de jugadores en escasos 5 años. Entonces veníamos con un ritmo de trabajo muy fuerte, veníamos muy embalados y de buena a primera se nos acabó la nafta, se nos terminó la batería, no nos dejaban ir a la estación de servicio a cargar nafta ni cambiar la batería, no podíamos hacer nada, y ni pudimos hacer nada durante 18 meses. Y eso hoy lo estamos viviendo, a pesar de que en estos últimos 3 meses de este año
pudimos hacer bastante más de lo que pensábamos, pero no todo lo que queríamos. ¿Qué cosas no funcionaron que hubo que dejar ir, por decirlo de alguna manera así poética? Y no funcionó, porque acá también en Formosa, cuando hablo de un cierre hermético, también creo que todo el mundo sabe lo que vivió Formosa en la pandemia. También hubo un cierre prácticamente hermético en la educación. Entonces, lo que no funcionó en lo que hace el rugby es el rugby infantil y el rugby juvenil. O sea, nosotros este año pudimos jugar torneos de femenino, de mayores y torneos de primera división. Los torneos de juveniles no pudimos hacerlo, encuentros infantiles no pudimos hacerlo. Cuando digo no pudimos hacerlo, lo pudimos hacerlo como lo veníamos acostumbrados haciéndolo. Claro. Se hicieron encuentros entre dos clubes, se hicieron partidos amistosos de juveniles. Sí. Pero Formosa tiene 13 clubes y juveniles creo que tuvieron nada más que 4 clubes. O sea, al no haber actividad escolar, actividad educativa, eso hace que los chicos eligieran otro tipo de deporte más individualista, que estaban permitidos en su momento, como el tenis, como el pádel. Y dejaron los deportes de conjunto. Y todo eso fue consecuencia de la pandemia directa y de la política implementada por el gobierno de Formosa, ¿no? Lamentablemente, para nuestro criterio o para nuestro interés, como quiera llamarlo, fue una muy mala decisión, porque todos sabemos, todo el mundo sabe, que el deporte es sinónimo de salud. Y bueno, acá lo tomaron como que era sinónimo de enfermedad o del virus, y hizo que no tengamos actividad deportiva durante 18 meses en forma tajante, o sea, tal cual como lo estoy diciendo, fue así. Tremendo. Hasta que un día, de a poco, se empezaron a abrir las posibilidades. ¿Cómo fue el juego después de tanto encierro? Y Patricia, se abrió de un día para otro en lo que hace a los entrenamientos con contacto, y nos estaban... con la promesa de, nos venían diciendo la promesa de que nos iban a habilitar la competencia, y la competencia se habilitó en la primer quincena de octubre. Tuvimos prácticamente 20 días de entrenamiento, a lo mejor le estoy errando por una semana más, una semana menos, y los chicos no aguantaban más, o sea, no querían entrenar, los chicos querían entrar a jugar y volver a tener o a sentir la adrenalina de lo que es un partido, o sea, con un árbitro en el medio, con el silbato, cada uno con su camiseta, y bueno, todo lo que ello implica. Y gracias a Dios lo pudimos hacer, y se llegó a fin de año, la final del torneo clausura de mayores masculinos se jugó el mismo fin de semana que se jugó el CDN de la República. Yo estaba en Paraná acompañando al seleccionado del CDN de la República de Formosa, pudimos ir a competir con el equipo de CDN. El femenino se pudo jugar 4 fechas y la final se jugó un fin de semana después del CDN de la República. O sea, la verdad que hubiésemos querido poder hacer un poco más, sobre todo en juveniles y en infantiles, pero estamos contentos con lo que pudimos hacer. Con lo que se pudo hacer, claramente. Lo cierto es que la batalla sigue, ¿no? Como si esto fuese poco, lejos de haberse terminado los casos de COVID, comenzaron a crecer nuevamente. Y a mí me parece bueno preguntarte si hay que agudizar temas, vos dónde pondrías el acento. A través de las distintas entrevistas que hemos hecho aquí en 22 Yardas Rugby, varios clubes nos contaban que el tema de las capacitaciones, de los cursos virtuales, ¿no? Por las plataformas, por las diferentes plataformas, a veces no tenían buena conectividad o también a algunos les faltaban las computadoras. ¿Habría que darle una vuelta de rosca a eso en el hipotético caso que esto vaya creciendo, el tema del COVID? Dios quiera que no, pero quiero, como estamos en esto de un balance, preguntarte a vos cuál es tu opinión.
Mira, Patricia, ojalá, como decís vos, yo creo que todos vamos a coincidir con vos y vamos a desear lo mismo. Sí. De que esto del COVID sea consecuencia de estas fiestas de fin de año y que una vez que pasen la fiesta y el auge de todo tipo de festejo después de tanto encierro, sí, pueda empezar a disminuir el tema de los contagios del COVID. Para el caso de que esto suceda, indudablemente yo creo que yo soy abogado, o sea, yo no tengo la palabra autorizada como para decir tenemos que hacer esto o esto, pero yo creo que si volvemos a cerrar va a ser como cuando jugábamos al ludo, volver a la línea de salida, o sea, vamos a perder todo lo que ganamos en estos 3 meses, en el caso de Formosa, sí, con la incertidumbre de no saber cuándo volver. Ajá. Yo creo que los especialistas van a tener que agudizar su ingenio y su capacidad, los especialistas en salud, sí, para poder mantener las actividades deportivas permitidas en toda su competencia y su entrenamiento, más allá de que haya algún tipo de continuación de este tipo de contagio. Yo creo que tenemos o que podemos tomar ciertas medidas para poder seguir jugando, para poder seguir practicando deporte a pesar de este tipo de contagios, siempre y cuando no estemos hablando de una gran catarata de contagio con las consecuencias fatales que tuvimos que soportar a nuestro país. Yo apuesto a que también, no solo en lo que hace el deporte, sino en lo que hace toda la actividad del ser humano, no estamos acostumbrados a estar encerrados, ni a estar quietos, ni a estar sin hacer nada. O sea, queremos poder trabajar, queremos poder practicar un deporte, con todos los cuidados que ello implica y que seguramente los especialistas en salud lo van a saber decir de qué manera hacerlo. Bien. Yo creo que tenemos que hacerlo. Y si hay contagio, indudablemente la única herramienta que vamos a tener va a ser la manera virtual. Ajá. Lo que estuvimos siendo. Yo creo que la manera virtual, hablo por mi unión, sí, es muy difícil la conectividad, es muy difícil la disponibilidad de computadoras. Ahí habría que darle un apriete, ¿no? Una mejora, en todo caso tendrían que... Los clubes nuestros son clubes muy básicos en cuanto a infraestructura, o sea, no es como uno puede pensar que nos juntamos en el club para capacitarnos todos juntos. No. O sea, la mayoría de nuestros clubes tiene un vestuario punto y aparte, o tiene un salón, entre comillas salón, un tinglado, ya sea de chapa o de paja, para juntarse primero para vestirse, sí, haciendo las veces de vestuario, y después para el tercer tiempo haciendo las veces de un quincho. O sea, hay clubes que tienen las comodidades necesarias, pero la mayoría de otros clubes no las tienen. Entonces, la conectividad o la capacitación de manera virtual a nosotros no nos sirvió como le pudo haber servido a otros clubes del resto del país. Bien, muy interesante lo que decís, como para replantear un montón de cuestiones. Esto está bueno de los balances. ¿Por qué, Patri? Disculpame que te interrumpa. No, decime, veces, sí, decime. Cuando uno dice que no nos sirve, piensan como que nosotros nos rehusamos a la capacitación virtual. No, hay que ver, hay que vivir la realidad de Formosa, de los clubes. Claro. Ahí vas a entender por qué yo digo lo que estoy diciendo. O sea, indudablemente todos quieren tener la mejor capacitación, pero muchas veces no lo pueden hacer. Lamentablemente no tienen acceso los clubes en Formosa. De los 12 clubes en capital hay 6 clubes. Bien, por eso la pregunta, ¿viste? Para esclarecer. Con internet debe haber, si no me equivoco, 2 clubes, y que no se enoje si le estoy errando a alguno de ellos. Mira, sobre 6 clubes, 2 nomás tienen internet. Claro, entonces, claro. Esta cuestión es va a haber posible que revisar, claro, exacto. La unión de Formosa, ¿qué proyecta para este 2022? Ya, hoy por hoy lo que proyecta es hacer la asamblea nuestra, que está demorada por la pandemia, para renovar autoridades. Ajá. Yo creo que ya se lo adelanté, esto no es ni una primicia, se lo adelanté a muchos
a toda la comisión directiva, a todo el consejo directivo de mi unión y a muchos colegas presidentes. Yo creo que ya es hora de que dé un paso al costado. Seguramente hay gente que está capacitada para seguir haciendo lo que empezamos a hacer hace 7 años y seguramente hacer muchas más cosas y mucho mejor las cosas que hicimos. Así que eso, si Dios quiere, a fines del mes de enero estaríamos haciendo la asamblea y después veremos. O sea, el hombre rugby siempre sigue ligado, sí. Ya sea en el club, ya sea en sí. alguna otra comisión X que se forma. Hoy por hoy el rugby nos demanda mucha atención, el rugby seguro, en el caso de la UAR, el proyecto 2030. O sea, hay muchas cosas por hacer y seguramente en alguna de ellas estaré colaborando. Muy bien. Hay una pregunta que tiene que ver con lo positivo que te quiero hacer. ¿De qué o por qué te sentís agradecido de lo vivido este año? Y por sobre todas las cosas, por haber llegado hasta el 27 de diciembre con salud. Qué bueno. No solo yo, sino toda mi familia. Hoy, como te dije ayer cuando me llamaste, hoy lo despedí a mi hijo, que pudo volver a Formosa después de 2 años. Sí. Yo tengo una familia con 5 hijos. El menor de ellos está jugando al rugby en Francia. ¿En qué club? Hace 2 años no venía. ¿En qué y bueno, club? Bueno, vino a pasar Navidad por 13 días. ¡Qué lindo! Hoy lo llevamos a Asunción porque tenía que volverse. Bien. Y eso doy gracias a Dios que pudo haber venido Thiago y que pudo haber estado con su hermano. Y que, bueno, disfrutamos estos 13 días como si fueron los mejores 13 días de los últimos 2 años. Y después, bueno, la posibilidad de agradecer a Dios que sigo teniendo fuerza. Me encanta. Amén de la salud, sigo teniendo fuerza para trabajar, para levantarme todos los días a las 6:30, 7 de la mañana y pensar en mis obligaciones laborales y también pensar en el rugby. ¿Qué hacer para mejorar un poco el rugby de Formosa? Hoy estamos hablando con las autoridades del rugby paraguayo para ver si lo integramos en el regional del NEA del año que viene. Así que siempre estoy pensando en el rugby. Yo soy, la verdad, muchos que me conocen, sobre todo algunos que van a hablar hoy con vos, me tienen conceptuado como bastante insistidor, bastante apasionado y perseguidor de las ideas que se me pueden ocurrir o de acompañar a alguien que se le haya ocurrido. Nada mejor para este rugby que amamos todos que la gente apasionada. Esa es la que mueve montañas, presidente. Si no hay pasión, no se puede hacer nada. Es así. En el rugby, si no tenés pasión, no puede hacer nada. Es así como vos lo decís. La gente puede venir con una billetera grande, como decimos nosotros. En el rugby la plata ayuda mucho, muchísimo. Pero la pasión hace mucho más que la plata. Por supuesto. Ahora quisiera ir cerrando esta nota, pero con un deseo o un mensaje para todos aquellos oyentes que están en este momento, están reventándome el Instagram, tengo mensajes de WhatsApp, además en Facebook. Dirigite a ellos y dejales un deseo o un mensaje, lo que vos quieras. Deseo que yo anhelo para el pueblo argentino que tenga un mayor compromiso y un empuje constante. Nunca vamos a tener un empuje constante si no tenemos un compromiso constante. Y que esas dos virtudes estén coronadas por una excelente salud, que el pueblo argentino tenga salud, porque no podemos perder, en el buen sentido de la palabra, un año y medio de tiempo, 18 meses, no sé cuántos días y horas, inmovilizado, paralizado. Mm. Yo creo que yo, por lo que te dije, mi hijo, tengo la vivencia directa de lo que pasa en Francia o en España, y allá sufrieron la misma pandemia que nosotros, quizás con más víctimas. Sí. Y creo que se han manejado mejor en cuanto a la actividad económica, comercial y por sobre todo a la actividad deportiva. Bien. Yo creo que tenemos que
y asumí el compromiso de copiar todas las cosas buenas que pasan en el resto del mundo, para que si aparece nuevamente una ola de contagio de este virus, no nos vuelva a encerrar. Muy bien. El compromiso que pretendo que tengamos todos, con el empuje constante que anhelo, haga de que todas las actividades estén abiertas y sean productivas para el hombre argentino, ¿no? Muy bien dicho, presidente. Estás escuchando a Alfredo Bedoya, nada más ni nada menos que el presidente de la Unión de Rugby de Formosa, para vos, dejándote su mensaje. Y acá yo misma, personalmente, te agradezco que hayas querido estar en el último programa de este 2021 de 22 Yardas Rugby, agradeciéndote con el corazón, por supuesto, que nos tengas en tu agenda. Muchísimas gracias, presidente, y en el 2022 nos volvemos a ver para charlar. Bueno, Patri, muchas gracias por tu acompañamiento, por tenerme siempre en cuenta, por invitarme a tu programa. La verdad que esta creo que es la cuarta o la quinta vez que sí. Me invitás, y yo orgulloso de esa invitación, y siempre voy a estar a tu disposición. Ojalá que el año que viene nos encuentre. No sé en qué lugar voy a estar yo. Yo sé que vos vas a estar, desde luego, acá en tu programa 22 Yardas. Sí. Pero donde yo me toque estar, bienvenido sea y a tu disposición. Y cuando me estés por Buenos Aires. Y le deseo a todo el pueblo argentino que pase unas felices fiestas y que tengamos todos un año 2022. Más que fructífero, lleno de salud, lleno de buenos momentos, lleno de bendiciones. Presidente, te despedimos. Escucha con estos aplausos, gritos y ovación. Gracias, presidente. Hasta la próxima. Gracias, Patricia, a vos. Gracias a todo tu equipo. Y bueno, casualmente el año que viene es un año de tu programa, 22 Yardas, sí. Del año 2022. Exactamente. Si estás por Buenos Aires, chifla. Acá te esperamos. Bueno, abrazo grande. Grande. Gracias.